Shalom, amados hermanos, bienvenidos a nuestro Shiurim Bereshit, a nuestras clases de Génesis. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemmi. El día de hoy tenemos la clase número 19, ya estamos en la clase 19 y parece mentira, sin embargo, todavía recién estamos terminando ahorita el capítulo 4 y vamos a tocar el tema del capítulo 5 de Bereshit de Génesis. Parece mentira, pero de verdad hay tanta información, amados hermanos, para estudiar las escrituras. En cada capítulo hay tanta información y eso es lo que pasa cuando uno comienza a estudiar verso por verso, vas viendo todo esto y de verdad que tanto para escudriñar cuando es una sola palabra hebrea, en fin. Así que la Torá es de verdad un documento precioso, es un diamante, ¿verdad? Que hay que pulirlo, que hay que escudriñarlo y hay que trabajar en ella, porque como siempre digo, no tenemos que leerla, sino tenemos que estudiarla, más hermano. Tenemos que estudiar las escrituras. Así que bueno, antes de empezar, vamos a hacer la oración que siempre hacemos para el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado a ocuparnos en las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishiheinu, amén y amén. En nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, amén y amén. Bueno, hoy día estamos, como dije, estamos en la clase número 19. 19, voy a poner en toda la pantalla para que vean. Es Yod Tet. Yod vale 10 y la Tet vale 9. Así que esta es la clase que tenemos el día de hoy, la clase número 19. Y ahora vamos a ir como dije, a leer el último verso que hay en el capítulo 4, porque esta clase se trata de una nueva generación, es lo que yo quiero que vean. Ahí les voy a poner toda la pantalla. Vamos a analizar ahora, empieza todo de nuevo con una nueva generación, una nueva genealogía, que es supuestamente Set, ¿no? Entonces, así que vamos a estudiar hoy día acerca de Set. Y en verdad, más o menos, como les digo, ustedes mismos pueden, ahora con todas las herramientas que tenemos, ustedes mismos pueden hacer el estudio, investigar, y de verdad van a encontrar muchísimas cosas que de verdad, cuando uno no piensa, o sea, uno piensa que puede encontrar todas las escrituras, pero la realidad es que tenemos que escudriñar y tenemos que investigar la historia, qué se dice, qué hay, porque muchas cosas, pues, la Biblia nos cuenta una historia específica, pero hay que investigar muchísimo y sobre todo conocer la cultura, el pensamiento antiguo y todo eso para poder completar el mensaje, vamos a decirlo así. Y esto es lo que van a ver el día de hoy en este personaje de Set, ¿ok? Y como le digo, bueno, es algo que yo investigué y lo descubrí. Todo lo que uno investiga, bueno, queda ahí. Como le digo, toda la Biblia es así. Podemos investigar, podemos decir, pero la ciencia cierta, a veces no podemos decir cómo fueron las cosas, ¿no? Algún día lo sabremos todo. Ese será el día que estemos en la presencia de Yeshua. De verdad que siempre digo, yo tengo un librito, tantas preguntas que tengo para hacerle el día que esté en su presencia. Pero bueno, vamos a leer entonces Génesis 4, 25, 26. Y esto es importante porque, lógicamente, el Shet es el que se nombra en la genealogía de Yeshua. Y lógicamente, porque hay una persona que me dijo de que Caín no estaba en la genealogía porque era hijo del maligno. O sea, no se trata de eso, se trata de que Caín fue desechado, fue cortado, vamos a decirlo así. Y Abel murió, así que entonces el próximo hijo que tiene Java y Adán, o sea, es donde va a empezar nuevo la genealogía. Por eso que este capítulo 5 va a empezar con Shet, o sea, ya no va a mencionar pues a Caín, en fin, o sea, no está parte de la genealogía, por decirlo así. Así que vamos a leer entonces, le dije Génesis 4, 25, 26, y la palabra del Eterno dice: conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, así está en español. Porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces empezó a invocar el nombre de Yah. Así como verán, pues aquí, literalmente cuando leemos aquí en español, nos parece todo muy, muy suave, muy bonito. Pero cuando vamos a las palabras hebreas, vamos a ver la otra cara de la moneda. Y eso es lo interesante de poder, amados hermanos, investigar y ir a las palabras hebreas y sobre todo leer el texto hebraico. Ok, vamos a leer ahora Lucas 3.38, porque como le dije, esa genealogía es importante porque está en la genealogía de Yeshua. Entonces, por eso es que en realidad esta es una nueva genealogía, como puse el título, que empieza todo de nuevo. Entonces le dije Lucas 3.38. Y la palabra dice, Lucas 3.38, dice, bueno, termina, dice, de Nos, de Set, de Adán, de Dios. Sabemos que toda esta genealogía que empieza con en el verso 23, Yeshua mismo al comenzar
Tenía 30 años, siendo hijo, según se decía, de José, y de ahí Matá, Leví, comienza la genealogía, y lógicamente el verso 38 menciona a Set. Bueno, ahora no voy a tocar el tema, amados hermanos, qué genealogía es esta, si es de Miriam, si es de Joseph, si es de. Porque hay muchas controversias sobre el asunto, pero esta clase no se trata de eso, se trata de Shet o Set, ¿ok? Así que vamos a ver, quiero ver si esto me compré un ay, no, no está este. No. Espérense, espérense, vamos a ver la nueva. Ok, vamos a regresar aquí. Que compré un puntero para poder tratar de mover más rápido las diapositivas, pero parece que no me está funcionando. Así que ahora vamos a ver si ahora con esto ya puedo cambiar. Ahora sí, ahora sí. Y ahora lo puedo hacer funcionar. Entonces ahora sí, vamos a leer el verso 25 del capítulo 4, vamos a verlo en el hebreo y vamos a tratar pues de ahí analizar la palabra, lo que significa. Y esto es muy importante porque cada nombre tiene un significado. Y acuérdense, como hemos venido aprendiendo, los nombres de verdad te hablan acerca de la personalidad, es profético, habla de todos los atributos de esa persona. Por eso es muy importante cuando uno va a poner un nombre a un hijo, escoger un buen nombre. Porque es como que con ese nombre tú le profetizas, tú declaras ese nombre sobre la vida de ese niño. Así que, o niña, así que hay que saber buscar los nombres para los hijos. Bueno, que okay, vamos a poner en toda la pantalla y vamos a leerlo. La primera línea dice: Vayedá Adam Ot. Vayedá es conoció Adam Ot, es otra vez. Et ishto, a su mujer, a la mujer de él, o sea, ishto. En la segunda línea dice: Vatelet ben, y nació hijo, dice. Vatikra et shemo Shet. Y llamó a su nombre Shet. Y entonces la tercera línea dice: ¿Por qué lo llamó Shet? Dice: Kishat li Elohim. ¿Ok? Porque en la Biblia mía lo he puesto designó, ¿ok? Lo he puesto designó, pero esta palabra es ha puesto, poner, designar, o sea, entonces dice, porque ha puesto a mí, Elohim, dice en la última línea, Sera, Ahar, Tahat, Hebel, Ki, Harago, Caín, dice, Sera, Ahar, dice, Aher, una simiente, o sea, Sera, semilla o simiente, Ahar, después, Tahat, Hebel, después de Hebel, dice, porque Harago, Caín, porque lo asesinó, lo mató Caín, ¿ok? Entonces está diciendo pues realmente que esta es otra simiente que después de Abel, porque Caín mató a Abel. Así que como ese mismo dice, con este empieza todo de nuevo. Entonces, vamos a empezar a ver quién es esta persona, porque lógicamente en las escrituras, amados hermanos, esto es lo único que tenemos aquí de Shed, pero no va a ser todo. Vamos a encontrar un pasaje bien interesante y que verdaderamente solamente lo vamos a poder entender con esta investigación que yo hice. De verdad que a mí me dejó la boca abierta, pero como les digo, yo no sé si será cierto o no cierto, que son investigadores, estudiosos, eruditos, arqueólogos, gente que estudia, que ha investigado, y esto es lo que yo voy a compartir con ustedes, ¿ok? Primero vamos a ver la primera parte de lo que dice Josefo, el historiador Josefo, que acuérdense que es del primer siglo, de la época de Yeshua, y esto es lo que dice Josefo de Shet. Dice que Shet era un sadik es una persona justo, un hombre justo, y que sus hijos imitaron su virtud hasta por siete generaciones. Josefo dice que ellos fueron los inventores, escuche esto, de la sabiduría de los cuerpos celestes, y que construyeron dos pilares donde escribieron sus descubrimientos científicos, especialmente de astronomía, donde escribieron que el mundo sería destruido dos veces, una por agua y otra por fuego, según la profecía dada por Adán. Según Josefo, que estos pilares se encuentran en la tierra de Siriat hasta este día. Ahí están viendo, pues, como les puse, donde usted puede buscar el Josefo, puede buscar este Antigüedad de los Judíos 1, 2, 3 y 1, 3, 1. Y la verdad que Josefo dice, pues, de que a Adán se le dio esta profecía, se le avisó, y hemos visto cómo Adán conoció el Evangelio, las Besorot, las buenas nuevas. Y no sería extraño que a él también el Eterno le haya dicho pues el futuro de la humanidad, ¿no? Que la tierra va a ser destruida primera vez con agua y después sería como fuego. Así que eso es lo que estamos viendo. Pero bueno, acá Josefo dice que Shet era un sadik, ¿ok? Pero entonces vamos a ver ahora que va a haber un cambio, vamos a ver ahora por otros escritos, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a ver es este lugar Siriat, ¿ok? Porque lógicamente hay mucha controversia, dice, hay mucha controversia de qué lugar es Siriat. Okay, pero la mayoría de los historiadores lo relacionan con la tierra de Seir. Algunos dicen que Shet fue el inventor de las letras hebreas
y que antes de morir llamó a sus hijos Enos, a Cainán, a Mahalael, a Yaret, a Enoch, a sus mujeres y a sus hijos, y les dijo que no descendieran de la montaña donde vivían después de la muerte de Adán, ni que permitieran que ninguno de sus hijos vayan o se mezclen con ninguna de las semillas de Caín que estaba en el valle. Ok, así que esto es bien interesante, amados hermanos, porque miren, de verdad, como yo les digo, nosotros ya hemos aprendido en las clases anteriores cómo pues vimos de que Adán y Java vivían en una caverna, ¿ok? Y por eso vimos que realmente fueron los primeros seres humanos, y por eso que hasta la misma historia, la misma arqueología dice que los primeros humanos fueron cavernícolas porque vivían en cuevas, en cavernas, ¿ok? Así que eso ya lo sabemos. Pero eso es bien interesante porque ahora yo quiero que ustedes vean un mapa que le tengo aquí, miren, voy a enseñar este mapa. Vamos a ir a la siguiente. Ahí está, se lo voy a poner en toda la pantalla para que vean. Porque acuérdense que está diciendo para que no se mezclaran con Caín, ¿ok? Con los hijos de Caín que estaban en el valle. Entonces, pero como dije, los historiadores opinan que este lugar es la tierra de Edom. Entonces yo quiero que vean esta imagen, de este mapa para que, para que vean y se den cuenta de verdad lo que tiene la tierra de Edom. O tiene el desierto, tiene la parte de la montañosa, tiene el valle. Y ahí más arriba, nomás de donde está lo que es de Edom, está en realidad, está lo que es el Yam HaMelah o el Mar Muerto. Y nosotros ya sabemos de por sí que esa área, toda esa área de donde está el Yam HaMelah, el Mar Muerto, y sí, bajando en el desierto de Judea, porque todo esto pertenece más o menos a esta Judá, a la vez que es el desierto, tiene cuevas, pues, amados hermanos, porque está lleno, de verdad, está lleno de cuevas en los montes, y ahí es donde encontraron, pues, los famosos rollos de Qumran. Ese sitio está lleno de cuevas, así que esto no sería extraño, de verdad, de ubicar, digamos, a Adán y a sus descendientes en ese lugar, porque como ya hemos aprendido también en otras clases, que realmente el Gan Eden, o el Jardín de Edén, se encontraba nada más y nada menos que en Jerusalén, en la tierra del Eterno, no como siempre se ha enseñado. Así que vamos a ver la siguiente. Ay, y ahora otra vez comenzó a fallar. Ay, Dios mío, parece que no está funcionando bien esto. Vamos a usar esto nomás, a ver. A ver, ahora sí. Pero bueno, vamos a ver entonces. Ahora quiero enseñarles esto porque verdaderamente que esto les va a asustar un poco, pero como le dije, es algo que yo investigué, yo se lo estoy presentando. Ustedes mismos pueden investigarlo. Y bueno, como le dije, a ciencia cierta no lo podemos saber. Algún día sabremos todo. Miren lo que dice. Shet está relacionado con el dios egipcio Set. En realidad, como ven en español, pues es igual, ¿no? Que fue sustituto de la diosa Isis. Set fue asociado con las tormentas de arenas, conocido como dios del caos, pero también como dios del desierto y protector de las caravanas que surcaban el país de los faraones. Debido a la extrema hostilidad del clima desértico, Set era visto como extremadamente poderoso, por lo tanto como una deidad principal. Ok, yo quiero que vean aquí algo interesante porque lógicamente tenemos que ver que Egipto o Mizraim es una de las culturas más antiguas. Y Israel ha estado influenciado mucho por la cultura egipcia, como ha estado influenciado mucho por las culturas de Mesopotamia y todo eso, ¿no? Pero ya acá estamos ubicándonos pues prácticamente en la época de los faraones, como dice ahí. Pero yo lo que quiero que vean es o analicemos algo que a mí me han puesto a pensar de dónde vinieron todos los dioses. ¿De dónde es que se hicieron todos estos dioses y le pusieron estos nombres? Tiene que haber sido de repente de personajes. De hecho, nosotros sabemos ya cuando vamos a ir a estudiar el capítulo 11, 10 y 11 de Bereshit, vamos a ver Nimrod. Y Nimrod también vamos a ver que su esposa todo se va a convertir en dioses. Así que esto no es extraño de decir que los personajes de la Biblia se convirtieron en dioses. Pero otra cosa que quiero que vean es de que estos dioses también se les atribuía el desierto, todas estas cosas. Y incluso encontré un pasaje en Primera de Reyes, que vamos a ver cómo en verdad hasta el mismo Elohim se lo consideraba, lo veían en la antigüedad como un dios que moraba en un sitio específico. ¿Qué sitio creen que era? Ya ustedes se van a imaginar. Primera, vamos a ir a Primera de Reyes 20, el verso 23 dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses, se refiere a Elohim, a Yahweh, dice, sus dioses son dioses de los montes, ¿ok? Por eso fueron más fuertes que nosotros, pero si combatimos contra ellos en la llanura, sin duda seremos más fuertes que ellos, ¿ok? Ahí prácticamente dice Elohei Garim, dioses de los montes, y lo llama a Yahweh, es los dioses de los montes. Así como verán, pues, no es extraño pensar de que los dioses tenían, un lugar determinado, su poderío, en fin, un lugar donde moraban, eso es lo que siempre se ha creído, ok. Así que, pero bueno, acá como le digo, está relacionado a este dios, este egipcio. Ahora, esto es bien interesante porque
porque quiero enseñar la siguiente diapositiva. De esto hasta el History Channel, el canal este de historia que presenta, hizo toda esta historia de estas personas. Y yo quiero que vean, porque Josefo dice algo interesante. Me voy a poner eso en otra pantalla. A esta gente se llamaba los Hicsos, ¿ok? Y se dice que en el periodo de dominación de estas personas se cree que eran hebreos. Se convirtió en el dios nacional. ¿Quién? Es decir, estoy hablando de Shet, ¿no? Que se convirtió en el dios nacional. Y se le identifica con Baal, después se identificó con Baal y de la ciudad de Abaris. Lo importante de esta historia es porque los Hicsos están relacionados a los hebreos. El mismo Josefo dice que después de ser expulsado de Egipto, construyeron una ciudad en lo que hoy día es Judea y que la llamaron Jerusalén. Okay, lógicamente, pues esto es una defensa que está haciendo Josefo con Apión. Okay, estos son al final del libro de la historia de los judíos y la guerra de los judíos. Hay esta disputa que hay con Apión que hace Josefo. Así como verán, pues a Shet miren lo que dice, se convirtió en el dios nacional de esta gente que se llamaba los Hicsos, que decían que eran los hebreos. Y bueno, no sería extraño porque conforme leemos la historia de los reyes, la historia de Israel, vimos que ellos de verdaderamente adoraron a otros dioses, ¿okay? Ahora quiero que vean esto, la siguiente, porque acuérdense lo que leímos en antes. Quiero que vean algo acá bien interesante. Dice que hay mucha información sobre la estela de Shet. Acuérdense que como leímos que él había escrito esas tablas de las cosas celestiales y se cree que son nada más y nada menos que la pirámide de Giza. ¿Okay? Esta es hay una señora que es una doctora, una que muy investigadora, que ella es la que da esta opinión. ¿Okay? Ahora les voy a enseñar por qué. Entonces, pero también es interesante que también vemos que en Isaías se menciona que habría un altar para Yahweh. ¿Okay? Isaías 19. 19:20 dice: aquel día habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Mizraim o de Egipto, y un monumento a Yahweh junto a su frontera. Ese monumento es como una estela, ¿ok? Y dice: será señal y testimonio de Yahweh Sebaot en la tierra de Egipto. Cuando clamen a Yahweh a causa de su opresor, él les enviará un salvador y defensor para librarlos. Bueno, esto es lo que. Esta es una opinión que están conectando con esto, este pasaje, pero lógicamente la historia también ha demostrado que en Egipto realmente se hizo, se cree que hasta que hubo un templo para Yahweh, ¿okay? En Alejandría, en fin, hay dos lugares, si no me equivoco. Pero bueno, como le digo, pues toda la historia ahora puede traer un poco más de luz. Pero quiero que vean, esta es la doctora que yo les mencioné en antes, que hizo esta investigación. Vamos a leer lo que dice. La doctora Lehmann opina que la gran pirámide de Giza fue construida para representar un montón de piedras sagradas o pilar que estaba destinado a durar hasta el final de los tiempos. Qué interesante que hasta el día de hoy existen. También ella cree que la gran pirámide de Giza fue diseñada por el profeta Enoch, el séptimo patriarca de la línea de Seth, que también era astrónomo sagrado, que sabía leer esto, las tablas celestiales, que puede ser una referencia al Evangelio de las Estrellas, que aparece repetidamente en el libro de Enoch y el libro de los Jubileos. Esos son dos libros, hermanos, que no están en las Escrituras, pero ustedes la mayoría ya conocen el libro de Enoch, que lo está mencionando el Bishlam, en el Tanaj también se menciona el libro de Yasher, el libro de Hechos, menciona partes de Jubileos, en fin, todos esos son libros que circulaban en el primer siglo, y eran los apóstoles, los Talmidín, el pueblo de Israel los conocía, así que esto no sería extraño. Pero quiero que vuelvan a recapacitar en la imagen que le puse, no en lo que está escrito, sino en el dibujo. Ahí ustedes están viendo nada más y nada menos que es Orión. Y Job, que también que es un libro muy antiguo, menciona Orión. Así que esto es algo bien interesante porque las pirámides estas pirámides son construidas reflejando esta constelación en los cielos, ¿okay? Así que como verán, pues acá hay algo ahí que realmente que nos llama la atención y conecta todo esto, ¿okay? A todo lo que los historiadores, los investigadores han dicho, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que vean es esto. Vamos a ir acá a algo bien interesante porque, como digo yo siempre, las palabras hebreas, amados hermanos, nos dan una información que no la podemos ver en el idioma español, en nuestros idiomas, en inglés, español. Por eso es necesario ir al hebreo. Pero también quiero recordarles que tienen que entender que el hebreo es tan profundo que tiene
Una misma raíz tiene dos definiciones. Puede tener una positiva como una negativa, ¿ok? Así que es lo mismo pasa con la palabra kadosh. La palabra kadosh, todo el mundo cree que es santo. En realidad, tiene que ver con ser apartado, apartado para Elohim. Por eso cuando uno se prostituye con otros dioses, es visto como una prostituta o como un prostituto también que está en la palabra en hebreo. Y es nada más ni menos que kedesh o kedeshah, que es la misma raíz de kadash. ¿Okay? O de Kadosh. Así que como verán, pues tiene las palabras hebreas tienen su lado positivo y su lado negativo. Por eso que es como una moneda de dos caras. Y eso es lo que quería, porque ahora vamos a ver exactamente algo que pasa en el verso 26 que leímos en antes. ¿Okay? Ya lo hemos leído en español, ahora vamos a leerlo en el hebreo. Dice, la primera línea. Uleshet gam hu yulat ben. Y a Set también él le nació un hijo, ¿ok? En segunda línea dice, Vayikra et Shemo Enosh. Y llamó el nombre de él Enosh. Y después la tercera línea dice, As Huhal Likro Beshem Adonai, o Beshem Yahweh, ¿ok? O Beshem Hashem, como quieren decirlo. Dice, de ahí entonces empezó a mencionar el nombre Beshem, en el nombre. Beshem es en nombre de Yahweh. Entonces, la palabra que les puse en rojo es la palabra Jujal. Y es lo que yo les dije que tiene, pues, realmente dos significados, amados hermanos. En esta, por ejemplo, en la versión que yo leo, que es la textual. ¿Ok? La han traducido como, o sea, vamos a ver lo que en las escrituras va a ser traducido de dos cosas diferentes, pero la raíz, por eso le digo, es la misma raíz, es la misma como dice Strong, y sin embargo van a ver que tiene dos significados en las mismas escrituras. Y estoy hablando de la misma raíz, ¿ok? Mejor dicho, de la misma concordancia de Strong. En este caso, la 2490. Ustedes pueden investigarlo por sus propios medios para que verdaderamente puedan comprobar lo que yo les estoy diciendo. Así que vamos a empezar acá en Génesis, en Bereshit, Génesis 6:1, donde dice: Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y vamos a ver que este comenzó a multiplicarse. Aquí está la palabra Jujal, esta misma, igualito que lo que vemos acá en Génesis 4:26. Nos habla de que va a empezar los problemas, porque sabemos que dice que, bueno, los hijos de Dios tomaron las hijas y comenzó toda esta maldad que hacían los gigantes, y en fin, pasa todo esto. Vamos a leer otro, vamos a ir a Génesis 10. Génesis 10:8, la palabra dice, y fue, perdón, Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Ahí está, Jehel, la misma palabra, la misma raíz, pero comenzó a ser poderoso. Y ya nosotros sabemos que Nimrod es algo negativo, ¿ok? Ahora vamos a ir a Éxodo 31:14, porque ahora sí vamos a ver realmente la otra cara de la moneda, como les dije, ¿ok? Que verán que esta palabra no solamente ha sido traducida como empezó o comenzaron, sino también tiene un lado negativo, y miren, es increíble. Éxodo 31:14, y la palabra dice: Guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. El que lo profane, esa es la palabra, ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguno, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Así que, amados y hermanos, imagínense que en este momento que estamos leyendo acá, ahora, si yo traduzco, ¿por qué lo tradujeron acá como empezó? ¿Por qué no lo tradujeron acá como profanó? Ahora, imagínense, si yo lo leo con el otro significado que tiene, miren lo que yo puedo decir. Y a Set también le nació un hijo y llamaron su nombre Enosh. Entonces se profanó en el nombre de Yahweh. Se profanó en el nombre de Yahweh. Quiere decir que las personas comenzaron a profanar el nombre de Yahweh. Y eso de verdadmente, por eso le digo, estas son las dos opciones, las dos versiones que tenemos. ¿A cuál vamos a creer? Pero hay algo que, por eso le digo, amados hermanos, cuando tenemos este problema de que no sabemos cuál traducir en este caso, si solamente empezaron a mencionar en el nombre de Yahweh o si de repente comenzaron a profanar el nombre de Yahweh. ¿Cómo voy a poder saber? Ahora vamos a ver que las mismas escrituras nos van a dar la respuesta. Vamos a ir a Números, al libro de Bemidbar, Números 24, que justo acabamos de pasarla para allá, Balak, y de verdad que acá encontramos algo que es en la profecía de Bilam, acuérdense del adivino. Okay, miren lo que dice 24:17, dice: Lo veré, pero no ahora; lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro, que aplastará, escuchen lo que dice, que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set, los hijos de Shet, los hijos de Shet. Imagínense, amados hermanos,
Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, Josefo piensa que fueron por siete generaciones justos. Pero ¿será que empezaron a profanarse? Porque sería extraño, no sería extraño, porque tal vez, imagínense, ya vemos que en la genealogía de Noah, el padre dice, tal vez nos traiga consuelo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió con la humanidad? Y no es extraño, pues, de que esta genealogía de 5, después de toda esta genealogía que tenemos de capítulo 5, viene capítulo 6, donde comienza esto de que las hijas le nacieron los hombres y los ángeles, o los hijos de Elohim, no sabemos si son ángeles o no, tomaron las mujeres y todo esto, y que el Eterno decide raer a toda esa humanidad. Así como le digo, pues, esto se nos presenta en las Escrituras. Y así que conectando podemos realmente, pues, ver algo más, que no lo veíamos, como le dije, pues, literalmente cuando leemos en el español. Así como le digo, pero la ciencia cierta, yo no les puedo decir sí es así, no les puedo decir sí porque es los escritos, es la arqueología, lo que se dice, lo que no se dice. Así que en realidad, como le digo, pues son especulaciones, que es lo que tenemos. Y yo lo que quiero que vean, esto es bien interesante, amados hermanos, porque esta palabra que es empezar, cuando nosotros la analizamos en el pictográfico, nos va a traer algo bien interesante. ¿Ok? La raíz padre, acuérdense que la raíz padre de todas las palabras hebreas son dos consonantes, pero la mayor, bueno, son, en realidad son tres. ¿Ok? La raíz hijo es la que se conoce como tres, que de ahí vienen todos los benjamín o las conjugaciones verbales. Pero en realidad todas las palabras tienen dos consonantes que son básicas, que se le llame como raíz padre. En este caso, la palabra julal tiene como raíz padre a la het y el alamed. Y la het es una pared y la alamed es un bastón de pastor. Y es interesante, cuando nosotros vemos los derivativos de la palabra, vamos a entender de qué se trata esto. Ahí lo ponen toda la pantalla para que vean la imagen. ¿Okay? Vemos que se hace la palabra mejilá, que es cueva. Es como un hueco, por eso ven esa mano que está haciendo un hueco en la pared. Que eso es lo que es literalmente la het con la lamet. ¿Okay? Y también vemos la palabra jolí, que es enfermedad. ¿Por qué? Porque es visto como que cuando uno está enfermo, como que tienes, pues, un hueco, una herida en tu cuerpo. O sea, eso es lo que la mentalidad hebraica habla de lo que es jolí, ¿ok? Una enfermedad. Pero esto es algo increíble, amados hermanos, porque yo quiero que vean ahora que esta palabra es muy importante, porque la vamos a ver en la obra redentora de nuestro Mashiach. Miren lo que dice. Está en Isaías 53, 3, 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Ahí está la palabra jolí. ¿Ok? ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Ahí está, jolayenu. O también, mis, esa raíz. Y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por el Elohim. Mas él fue traspasado. Ahí está, mejolal. Como ven, esa palabra es traspasar, hacer un hueco en la pared. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que nosotros sabemos, amados hermanos, pues, que esta es la obra redentora de nuestro Mashiach. Pero cuando ustedes ven estas palabras y están viendo lo que yo les estoy enseñando, ¿qué significa eso, amados hermanos? Es que la palabra esta raíz tiene que ver con profanación, con hacer un hueco. Quiere decir que el cuerpo santo de nuestro Mashiach fue profanado por nosotros. Fue perforado, fue atravesado, perforado. En esa perforación fue profanado su cuerpo santo. Por eso que Él cargó todas nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestros dolores. Y por el mérito de su obra es que nosotros somos sanos. Pero Él se hizo pecado por nosotros. Y entonces ahora quiero que vean esta imagen, porque verdaderamente esto nos ayuda a entender lo que nosotros hacemos cuando nosotros profanamos los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Eterno. Miren esta imagen, quiero que analicen para que vean realmente lo que les puse aquí. Ahí viene un madero y un hombre que es Yeshua, y está todo lleno de letras porque es la palabra hecha carne. Él es la palabra, es el verbo. Y ese verbo fue ahí colgado en ese madero. Ahí fue perforado. Entonces es como que cuando nosotros no obedecemos o verdaderamente no guardamos sus mandamientos, es lo que le estamos haciendo a las Escrituras, amados hermanos, a la palabra del Eterno. Le hacemos hueco, la perforamos, o sea, lo al perforarlo lo profanamos, es lo que hacemos, ¿ok? Eso es lo que hacemos, y realmente nosotros no analizamos. Por eso es que es tan interesante, amados hermanos, las palabras hebreas nos dan tanta luz,
tanta luz a poder investigar y poder descubrir las raíces y lo que está atrás de eso, porque quiero que sepan de que hay una palabra, por ejemplo, hay varias palabras hebreas a veces para una misma palabra en español, pero cuando la Torá usa una palabra en específico es porque eso es lo que quiere transmitirnos un mensaje más oculto, un mensaje más profundo. Por eso que nosotros sabemos que hay los cuatro niveles de interpretación de la Torá y todos los demás, el saltar perlas, el reflejo del espejo, en fin, todo esto. Pero ahora yo para terminar quiero que vean algo porque vamos a ver, cuando nosotros pensamos en las genealogías, amados hermanos, pensamos, ay, qué aburrido que nos dicen los nombres y los nombres, ¿por qué nos menciona? Pero hay una razón porque la Torah nos menciona los nombres. Y es lo que quiero que vean, acá les voy a leer, no vamos a leer todo el capítulo 5, pero les voy a poner los nombres, ¿ok? Y lo que significa cada nombre, ¿ok? Dice, Adam significa hombre. Shet significa asignado, ¿ok? O puso o asignó, ¿ok? Enosh significa mortal. Keinan significa compró, porque viene la raíz que es canal, que es comprar, ¿ok? Mahalaleel. Ahora, si ustedes van también a la Concordancia Stone, les da una traducción que a veces no es correcta. Tienen que ver la palabra y partirla en dos para que puedan ver el significado. Ahí está Mahalaleel, que sabemos Halel es alabanza y él es Dios. Entonces, alabanza de Dios. Yered es descendió. Hanoch es dedicó. De Hanoch es donde viene Hanukkah, ¿ok? Es dedicación. Metushelach le han dado otro significado, o sea, otra traducción, pero ahí ven que el mismo hebreo es met, muerte, y shalach es shalía, así que es muerte enviado. Lamech o Lemech es poderoso y Noach significa descanso. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que cuando nosotros vemos pues estos capítulos con estos nombres, decimos, ¡ay! Hagan el trabajo de investigar en el hebreo lo que significa cada nombre, porque ahí van a encontrar un mensaje poderoso. Sobre todo, acuérdense que las escrituras testifican de Yeshua. Quiere decir que acá hay un mensaje de Yeshua. Miren lo que significa cuando leemos todos los nombres juntos. Ahí te lo ponen en toda la pantalla. Hombre asignado, mortal comprado, pero la alabanza del Elohim descenderá enviado, dedicando su muerte, vencerá poderosamente para traer descanso. ¡Wow! Miren esto, más hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es una cosa increíble, 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 que en estos, el significado de estos nombres esté la revelación de las Besorot, las buenas nuevas del Evangelio. Así que vemos que el protoevangelio que está en Génesis 3:15, acá continúa y va a continuar anunciando el Evangelio, va a continuar anunciando el Evangelio, va a continuar anunciando las buenas nuevas, porque eso es lo que el Eterno quiso hacer, que nosotros entendiéramos y conectáramos, amados hermanos, porque toda esta escritura testifica a nuestro amado Mashiach. Por eso no es casualidad, te escucho lo que le voy a decir. La Biblia empieza con Bereshit, con la letra Bet. Y la última palabra que encontramos en el Apocalipsis es la palabra Amén. Y la última letra es una Nun. Así que si la primera letra de las Escrituras con la última se juntas, ¿qué hacen? ¿Qué palabra hacen? Ven, hijo. Bet y Nun. Ven, hijo. Porque toda esta Escritura, amados hermanos, toda esta Biblia que nosotros leemos, testifica del Hijo del Eterno, que verdaderamente iba a venir un día a rescatarnos, a asumir todo, a cargar con todos nuestros pecados, nuestras profanaciones, nuestra desobediencia, todo recayó sobre él, sobre su cuerpo. Y por eso que en él es que somos justificados, en él es que somos realmente hechos nuevos hijos de Elohim. Es por él y para él, pero ahora sí se nos pide algo, solamente una cosa, y es obediencia, más hermanos. Obediencia. Por eso que el libro de Hebreos dice que no podemos seguir pisoteando la sangre del pacto, la sangre de, realmente del Espíritu de gracia. No podemos, porque mientras que yo sigo realmente profanando sus mandamientos, estoy pisoteando sobre esa sangre derramada. Y estoy, sí, es como si continuara yo profanando el cuerpo de nuestro Mashiach. Porque por eso él fue profanado, por eso él fue atravesado, él por eso fue colgado ese madero, por eso se le clavó, puso la lanza, todo eso. ¿Por qué? Porque es por nuestros propios pecados, por nuestras propias iniquidades, que él sobre él recayó toda esta carga, amados hermanos. Y es por eso que nosotros no podemos mantenerlo a él en el madero, no podemos mantenerlo a él clavándolo, perforándolo y golpeándolo. Porque eso es lo que es el pecado, la transgresión de la Torá, la transgresión de la ley. Entonces, por eso que el llamado de nosotros es obediencia, para no seguir profanando, para no seguir golpeando, no seguir crucificándolo al Hijo del Eterno, porque él ya murió una vez y para siempre. Y ahora viene de verdad a recoger a los que lo aman, a los que realmente aguardan sus mandamientos, como está el libro del final de Apocalipsis. Así que verán, amados hermanos, como
Esta es una cosa increíble, que como las mismas palabras hebreas nos dan tanta luz, pero tanta luz. En verdad es increíble. Por eso yo les digo que esto es una cosa, un tesoro, más o menos. La Biblia es un tesoro que está para nosotros, para escudriñarlo, para escudriñarlo y buscar esa semilla, ese tesoro, esas joyas escondidas ahí. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que cada día te vas a enamorar más de él. Porque verdaderamente vas a ver su amor en todas esas páginas de las Escrituras. Su amor, el amor del Eterno. Vamos a ver la misericordia y su amor, que a pesar de que la humanidad una y otra le dio, de verdaderamente le dio la espalda, él, su misericordia y su gracia continuó siempre. Pero de verdaderamente llegará el día, pues, de verdad que ya no habrá más la gracia, sino seremos juzgados por nuestras obras y por lo que está escrito en los libros. Así que, amados hermanos, de verdad, tengamos en cuenta que nuestros días son como sombra, que un día estamos aquí y otro día ya no estamos. Así que aprovechemos los días, porque los días son malos, dice la Escritura. Y verdaderamente que cada día sea el día de la salvación, que cada día nos pongamos a cuenta con Yeshua, agradecidos y verdaderamente, dándole solamente una cosa, la obediencia, que el amor es por obediencia. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta clase. Será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, aleje.